Bienvenidos a un nuevo episodio. Somos Maru y Tavo y nuestra combi Volkswagen del 95, la Itinerante. Este año comenzó nuestra aventura de vivir viajando por América. ¿Nos acompañás? Hola amigos itinerantes, finalmente llegamos al refugio Combinauta. Este lugar es la casa de su dueño Walter Zavala y es un espacio para los fanáticos de las combis. A este lugar llegan personas de todo el mundo que viajan en combi y aprovechan para camperizarlas o hacerle los arreglos mecánicos que necesitan, ya que Walter ha pasado un montón sobre combis. Nosotros llegamos gracias a nuestra amiga de la ruta Silvia por el Mundo, una española que viaja por Latinoamérica en su combi, y ella se estaba quedando acá en el refugio, entonces nos recomendó que viniéramos a hacerle todas las modificaciones que quisiéramos. Y cuando llegamos nos encontramos con personas de todo el mundo, gente de Italia y de Francia que viajan hace años por América, de España, de Brasil y por suerte algunos compatriotas uruguayos. Buenas, buenas. Bueno, estamos en el refugio Combinauta de Mendoza. Lo que pudieron ver es un formato de techo que vamos a hacer para el itinerante. Acá ya le sacamos como... tenía una madera y tenía un aislante, ya se lo sacamos, está la chapa sola. Y eso que vieron que estamos haciendo es un molde de resina que se lo vamos a poner acá y que va a ser modalidad pop-up, es decir, como es este livianito, lo vamos a poder empujar y lo levantamos. Y entonces va a quedar todo el techo de la combi, todo alto. Es un techo que le llaman Westy. O como el techo de las Westfalia, se levanta como así, en diagonal. Así que bueno, estamos de pura transformación, la itinerante se va a modificar toda. Le vamos a cambiar el techo, ya le hicimos el sillón cama, bueno, ahora tenemos la cama así nomás con cosas arriba, porque estamos muy de remodelación, y le vamos a cortar esta parte, que esto lo vamos a hacer hoy, porque lo que queremos es, que ya las compramos, cambiar las butacas. Entonces, esta butaca acá va a ser giratoria y nada, vamos a poder estar acá como uno sentado y la combi va a quedar re grande. Y acá va a quedar como un pasaje, entonces, por ejemplo, de noche o si llueve o algo, vamos a poder pasar de la parte de atrás, que es la casita, a la parte de adelante, que es la cabina, por adentro. Bueno, en eso... andamos trabajando. Hace días que estamos acá en el refugio y poquito a poco vamos haciendo algunos cambios. Otra de las cosas que ya se está haciendo, pero bueno, eso no lo hacemos nosotros, o sea, digamos, lo hace Walter, es el mueble. Antes, no sé si se acuerdan, en los videos anteriores teníamos acá, que ya lo sacamos, una bacha, una mesada con una bacha. Pero nos ocupaba demasiado espacio, entonces ahora el mueble va a ser en todo ese lado, hasta el fondo. Vamos a hacer una mesada ahí con una bacha más chiquita y un ropero allá en el fondo, porque ahora la ropa la tenemos abajo de la cama. Un quilombo, todo. Pero ta, se viene tremenda transformación, así que estamos muy contentos. Quería mostrarles esto por el antes, así después en este video van viendo ahí cómo va quedando todo el después. Bueno, perdón por nuestra facha, pero estamos completamente comprometidos a la remodelation. Con mucha tierra, mucha cosa. Bueno, se viene la cortada de la itine. Ya con muchas ganas de que suceda. Vamos a cortarle toda esta parte de acá para que haya pasado para el fondo y para que esta butaca, que es la que yo me siento, mientras que no manejo, va a ser giratoria.
así que no vamos a poder estacionar y girar por completo y uno de nosotros estar acá y el otro puede estar allá y se extiende mucho más el espacio de vivienda, vamos a decir, en alguna manera. Así que bueno, hoy se viene eso. Vamos, vamos los pibes. Eso es un video para la itinerante. Hola. A Estamos muy felices que acá en el refugio pudimos hacer esto, ver. que hace que estemos parados y paradas aquí adentro. Realmente es un lujo lo que hicimos. Me siento muy contento estar parado acá en esta dragona que además es muy cómoda. Y que ahora podamos estar parados. Sí. Realmente. Poder dormir arriba. acá arriba va a ser una segunda cama, como si fuera una cucheta, para que bueno, para cuando vamos a buscar las olas o para cuando vamos a los lugares y bueno, y están así amigos, amigas, hermanes, en la vuelta puedan quedarse acá si quieren. Y bueno, y mismo cuando hace mucho calor, dormir acá arriba, que acaba de haber una tela carpa. Es tremenda. Tremenda experiencia vivir en la Dragona y estar en movimiento, ¿no? Como ir a un nuevo lugar y vivir una experiencia, una aventura, así como Qué hablábamos. bueno. Y además, algo que vino también de esta remodelación, que la trajo así la vida realmente. A ver. Onix. Hola, Onix. Él es Onix. Apareció en luna llena. Wow. Llegó en luna llena caminando Uy. con los gurises y se quedó acá en la dragona. Y su amiga Cassandra. Y su amiga Cassandra, que bueno, que es fatal. Es la vecina. La vecina es fatal. Pero vamos a pero darle la un poquito. queremos. Qué bien. Y antes ya, ¿cómo era? ¿Tenían comunicada la parte de la cabina de la combi o todo este proceso lo hicieron acá mismo? Bueno, yo ya lo sé, pero quiero que sí. para compartir Bueno, a ahora se ve a la así la gente. dragona, pero antes acá había toda una chapa que era para guardar la rueda de auxilio y no se podía pasar este lugar. Ahora estoy recostada en la cabina, pero era como otro mundo, la parte del manejo, todo. Y ahora se hizo parte de la casa. Cortamos, Ahí dejándole va. toda la seguridad que necesita ahí, toda la estructura. Y ahora es como que se amplió el espacio. Claro. Wow, sí, mucho. Y además unió también como acá la parte de conducción, que antes eran dos mundos. Claro. Por atrás era la casita, tipo la cama, el sofá, la cocina, que la cocina está en la puerta. Este es el sector cocina, De que una. ahora está desmontado completamente. Y adelante la conducción, que era, o sea, otro mundo, hasta más. Esto estaba de negro, esto eran otros asientos que estaban re rotos. Y fue bueno, vamos a incorporar a esto a la casa y bueno, a esta aventura. Lo vi a Onix y estaba comiendo del tarro. Se cayó la luz. Oh, y esta mimosos. verdad continuará. Y todo está en movimiento, así todo. Es Que como es una casa rodante, está en movimiento, tal cual. Claro. Entonces como que Entonces, se me.
Sí, y eso es lo que incorporamos, tipo, la así, casa completamente, casa rodante, que este es así. Claro. Pasa para acá y ya estamos conduciendo y Clary lo mismo. Así, y da vuelta a la izquierda. De una. Qué bien. Bien, y arriba del techo. Nosotros en la itinerante vamos a tener un techo muy parecido, lo único que el nuestro se va a abrir así, porque ustedes para la dragona arriba le pusieron un espacio de guardado. A ver si se ve. Así es. Porque no hemos visto tantas combis con este espacio tan lindo de guardado, tan aprovechable. Este espacio de guardado se usa cuando el techo lo bajamos para agarrar cosas. Y porque en la dragona hay muchas cosas, llevamos muchas cositas así divertido, no sé, desde pata de rana, paleta, pelota, llevamos la ropa, llevamos, no sé, alimento guardado, cereales, legumbres, llevamos arriba guardado, tipo, porque compramos en cantidad para alimentarnos bien, entonces como guardar arriba también un lugar limpio, seco. Tal cual, tenemos una vida marina, entonces vamos para el agua muy seguido y hay así cosas que ocupan espacio. Y teníamos el deseo de que la casita siempre estuviera así, armada, como si no cuando íbamos en ruta, estaba acá como lleno de cosas y dijimos, no, queremos vaciarlo, entonces para eso se armó ese grandioso cajón que se llama, cuando lo pensamos fue, bueno, necesitamos un cajón que sea grandioso, realmente grandioso. Y pusimos ese título y arrancamos a pensarlo y después llegamos acá y le dijimos a Walter la idea, si era muy loca, si no era muy loca. Y Walter nos dijo, bueno, dale, lo hacemos. Vamos a ver cómo, pero lo hacemos. Qué bueno. Y quedó tremendo y a la vez que quedó un poquito aislado, un poquito aislante, para que mantenga un poco la temperatura. Eso está buenísimo. Buenísimo. Tenemos escalerita ahora para subir. Sí. La estamos estrenando ahora mismo en realidad. Ahora mismo porque la pusieron recién, así que estreno de escalera. Qué bien, bueno. Este es un poquito un tour de la dragona. ¿Algunas palabras que quieran decir para la gente? Para futuros viajeros, para la gente del movimiento. Y bueno, no sé, a mí me encanta la vida sobre rueda. La vida en movimiento, así de que pasan cosas. Es una vida muy intensa, realmente. Como a veces se ven los videos y es tipo, pero no, realmente es intensa, en un sentido lindo, de intensidad. De que se siente mucho, yo siento mucho. Y es hermoso, un patio que realmente constantemente está cambiando, paisajes increíbles, y bueno, con la casita, así, realmente la casita está en muchos espacios y es sentirse en casa en todos lados. Y bueno, y está, que la casita también está dentro nuestro, ¿no? Ese es el hogar y ese es el habitar, pero bueno, esta casita también nos acompaña como manifestación de lo que creamos y se creó colectivamente. Está algo hermoso, entonces muy feliz de compartirla con seres como ustedes, que los conocimos aquí, nos encantó conocerle. La verdad, Mario y Tavo, tremendos seres. Sí, gracias. Vecinos, amigos, así, compartir las comidas con ustedes, tremendo. Y bueno, compartir también la dragona, así, de compartir desde esto y todos los espacios que sean aquí, todos los espacios que sean en la itinerante también. Oye, estuvimos dando vueltas en el itinerante, estuvo re lindo, tremenda charla. Sí. Muchas gracias, sí. Y no sé si Clary quiere decir algo. Y bueno, que como la experiencia de vivir así en movimiento de viaje es tremenda experiencia para quien no se ha movido de un lugar. Como la estabilidad en un lugar también te enseña cosas, el movimiento te enseña otras. Y bueno, está re lindo hacerlo porque uno quiere hacer como así, recibir todo eso. Y bueno, a mí me sorprendió así mucho la dragona, como en un pequeño espacio puedes tener esto que ser vos y tener tus cosas, tu lugar, tu casa, contigo, lo que necesitas. Y bueno, también a donde uno habita, ¿no? Nosotros nos gusta mucho estar en la naturaleza, como que sí, este es nuestro lugar. Y casa rodante en la naturaleza. Lo mejor que hay. Claro, es como nosotros tenemos nuestro lugar y tratamos de estar así en plena naturaleza viviendo y es muy lindo. Sí, o sea, en plena naturaleza. Y en movimiento. Sí, y, o sea, que hay un caminito tiene que haber, porque está la dragona, no es todo terreno, pero sí, ahí, como muy cerquita de un bosque, parando en el bosque, tipo. Tremendo. Qué bien. Así que, re lindo, así que
quien desee el movimiento, es tremenda experiencia. Viajar también con más personas, acompañado de movimiento, eso es muy lindo. Bueno, gracias Clary, gracias Mate, gracias por compartir. Y acá le dejamos un paneo de la dragona. La dragona transformada, gracias. Gracias. Así se cierra. ¿La toma o la dragona? No sé cómo. Tremendo. Chau.